together. Talked about being so free. Chabela. Erin Brockovich. Pues una película que puede venir bien, más teniendo en cuenta que íbamos a hablar de Irán, es Persepolis, que es una película de dibujos animados que tiene un contenido muy interesante y una protagonista que lo da todo. La tonta. Siempre tiene que ir impoluto y hasta para luchar lleva tacones. Por las mujeres a las que hay que proteger, que son débiles, que no saben moverse por sí mismas. El que resuelve los problemas. Que siempre es el salvador. Los hombres fuertes que tienen que salvar, que están pendientes de todo, que lo organizan todo. Pues mujeres que viajan. Que las mujeres podemos salir de apuros solas. Pues, por ejemplo, de mujeres científicas poco se ha trabajado en las películas y lo poco que se ha trabajado ha sido un poco de puntillas. Entonces, bueno, podría ser un tema curioso para tratar. Un activista en una ciudad pequeña. Pasa palabra. Pues últimamente, aparte de haber leído un poco sobre Simone de Beauvoir, leyendo sobre su vida, me parece que podría ser una mujer muy, muy interesante, no solo por la vertiente feminista, sino por cómo vivió su propia vida. Podría ser muy chulo. No sé. La madre de Zipi Zape. Siempre odiado, pero es más que nada que se trate a la mujer siempre como alguna postura marimandona o que se trate como la mala, la arisca, ¿no? En general no tengo un personaje que más haya odiado, hay tantos que no tendría uno por qué decantarme. Al final lo que odio es esa visión habitual de las mujeres que no saben por dónde tirar y que no saben qué hacer con sus vidas y tienen que protegerlas y ayudarlas. Aliens, la segunda. No la he visto, pero me han recomendado justo por eso Wonder Woman. Es verdad que, por ejemplo, Walt Disney, en las últimas películas que está haciendo, está introduciendo no ya solo a mujeres, que eso ya lo venía haciendo, o a niñas, sino está introduciendo otra perspectiva diferente en la temática. De hecho, la primera peli un poco feminista de Walt Disney supone que era Mary Poppins, y desde aquella han pasado muchos años y es muy reciente el cine en el que introduce esa perspectiva. Pues yo diría Joana Givernés. Bueno, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba el documental, pero ese documental sobre la fotógrafa Joana Givernés. La verdad es que lo de mujeres que viajan solas me parece, vamos, iba a decir otra cosa, pero me doy mi segundo voto por ese tema. Bueno, yo creo que sería muy interesante eso, seguir metiendo películas documentales que hablen de realidades cotidianas de mujeres en diferentes países del mundo. Yo creo que eso es muy interesante, sobre todo, por ejemplo, de África, que muchas veces tenemos una imagen muy estereotipada de cómo son las mujeres en África. Eso yo creo que podría ser muy interesante.